Mis niños, mis niñas, bienvenidos a un video más. Espero que disfruten esta nueva modalidad llamada el Ex-Flacón, donde competiremos el equipo 1, que es el Bichurros Show, contra el equipo 2, que es el Espada de la Muerte. Completaremos una serie de obstáculos para llevarnos la gloria. Primero, tenemos un obstáculo en el que pasaremos por abajo de esta manera. Salto que pasaremos. Ultimado, el paso final, que es la colocación de bloques, como yo lo llamo, el paso del albañil. El primer equipo en concluir esta tarea ganará un punto para su equipo, con lo cual se acercarán a la victoria. El primer equipo en conseguir los 3 puntos será el victorioso. ¿Quién podrá de los 2 equipos ser el ganador? ¡Ay, el que gane se va a llevar estos 3 puntos! Tenemos entonces a los primeros 2 participantes de esto que es el Ex-Flacón. Están las preparaciones. Participantes, ¿listos? Espérate. Que nos esperemos. Entonces, participantes, ¿listos? Comenzamos a la cuenta de
combate final, pero en esta ronda vamos a hacer una competencia mixta en la cual correrán los tres integrantes de cada equipo. Cada uno acomodará un bloque al final. Una vez que acomoden el bloque y levanten el brazo, arranca el segundo competidor. Así que ya entendido, vamos por comenzado en 3, 2, 1. Yo digo, ¿qué le da? ¿Qué le da? Ya vimos el viejazo. Sin más preámbulos, vamos a proceder a la entrega de los ganadores de los últimos chetos del campamento. Luego, caballero. Ese güey, Don Molly, señor. Nos sentimos contentos, nos sentimos halagados. Muchas gracias por el apoyo que nos dio nuestro amigo Ramón, Alex el Oso. Muchas gracias aquí a Cristian por apoyarnos, machín. Muchas gracias. Y aquí nosotros sí repartimos el pastel, güey. No, gracias. Estamos muy contentos de haber ganado esta batalla, para demostrarle a uno y otro que andaba ahí de boca suelta, pues se puede decir así. Lengua larga. Sí. Lengua de bagre. Morro que lo conocen aquí en el canal. A ver, pues. ¡Ganamos! ¡Dale! Las abritas, güey. El pastel, papá. Me siento un poco triste porque yo esperaba un poco más de nuestro equipo, pero ya como podemos ver, los kilos de más quedaron. Pero vamos por más. Yo seguro que en otra competición vamos a ganar. Competición de comida, que no me quería. Ahí sí me esperas de tierra. ¿Qué? Yo me estoy riendo por otra cosa. Dale, pues. Me siento triste. Molesto más que nada conmigo mismo, ¿no? Porque pues no he entrenado lo suficiente para este tipo de competiciones. Dimos la fuerza física, pero no la fuerza del corazón y no la fuerza como equipo. Y vamos a seguir adelante. Esto es un escalón, pero la escalera falta mucho para llegar. Así que sigan sintonizando este canal. Lejos. Ya saben que yo soy el niño show. Nosotros somos los de Bichurro Show.